Oh, sí, ¿qué tal, gran comunidad? Acá soy de Gamer, trayéndoles un nuevo vídeo. Bueno, esos héroes que ustedes están en base, que están viendo en base, muy pronto los verán en acción para una nueva sección del canal. Y vamos acá a la tarjeta de cortesía. Dice que voy a sacar tres cartas al día, tres cartas gratis al día, ya. Cuando saques una carta puedes poner reclamar o si quieres el doble de la recompensa tienes que cumplir con la prueba específica que te está pidiendo y para eso tienes 10 minutos. Más que nada, eso es el evento mientras dura el evento. Acá tenemos las tres tarjetas. Vean, podemos obtener almas para Drogo. Drogo es una de las mejores mascotas que hay. La tarjeta de atributo superior, que esta tarjeta, uff, ayuda muchísimo para poder sacar esos talentos al 5. Entre, digo, entre 4 y 5 estos atributos. Podemos obtener skin de los héroes que aparecen aquí, también de los edificios. Es importante lograr obtener la skin de algún héroe, porque eso nos permite poner doble talento y sacarle mayor provecho. Una de las mejores ideas que ha tenido, digamos, Casteclash respecto a la implementación de los héroes. Este evento es sencillo, es rápido y se pueden ganar muy buenos premios, gente. Y veo que muy poca gente lo hace y bueno, miren, lo vamos a hacer aquí en este instante, a ver qué nos va a dar acá. Tenemos caja, bien, vamos a ir por unas almas, perdón, por unas skins de algunos héroes, que era lo que justamente recién estábamos mencionando. Si yo coloco acá al lado izquierdo reclamar, no voy a reclamar doble, así que me da la misión de hacer una oleada. Yo todavía no paso ni siquiera la J, porque me prometí a mí mismo enfrentarla con héroes free. O sea, van a estar a tope, pero son héroes que salen con roleo, héroes de gema. Y bueno, llevo meses sin intentarlo. Así que vamos a dejar aquí nuestros héroes, vamos a pasar la oleada AF1. Bueno, ya pasamos, vamos a la AF2. Está bastante fácil esto, está bastante rápido. Y eso que no estaba, no puedo dar, me acabo de dar cuenta que tengo autopro que este héroe. Son cosas. Bien, AF4. Así de rapidito está avanzando esto. Y este héroe se lo está llevando absolutamente todo. Se supone que el video era sobre la tarjeta esta de cortesía. Y se está robando la película totalmente este héroe. Bien. Vamos a ello. Vamos a ello. Fantasma. Es tu turno. Ese boss viene hacia ti. Enfréntalo. Enfréntalo. Vamos, vamos. Es que pasa que no lo tengo con emblema con empoderar. Entonces por eso Fantasma no cooperó mucho la distancia. Como no tiene autoproc. Bien. Vamos a ello. Ahí, vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a ello. Una pelea épica, vamos, dale, 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 dale. Tú puedes, es solamente un boss más. Dale, fantasma, demuéstrale, demuestra. Demuestra de qué se trata todo esto. Oh, bien. Pasada. Así de sencillo, y ahora me voy a ganar el doble de skin de algún héroe. Ahí está. Reclamar, ahora se desbloqueó la opción del lado derecho, como podrán ver. Ven, excelente. Vamos a ir acá, vamos a esperar a que pasen los 10 minutos que faltan y volvemos. Volví así de rápido, bien, bien. 50 almas, ahí son 50 almas, igual es apto. 50 almas de esta mascota. Vamos a ello. Quiero el doble y me está pidiendo unas redadas. A ver si no me equivoco. Dice: haz tres redadas. Ah, atacar. Ok, es que yo no me acordaba que hacer redadas era atacar. Bien. Dejémoslo así, gente. ¿Cómo lo hacemos esto? Sueltas un soldadito. Pum. Listo. Detienes una redada. ¿No me crees? Mira. Una de tres. Así de fácil. Nuevamente. Pum, comienza la batalla. Ay, me equivoqué de héroe, güey. Me equivoqué de héroe. En fin, era un soldadito. Pero ya lo revivimos. Vamos de nuevo. Sueltas un soldadito y listo. Ya has cumplido con la misión que te está pidiendo y ahora te acabas de ganar 100. 100 cositos, 100 almitas de
de esta gran mascota que funciona realmente increíble. De hecho, yo lo ocupo para todos mis héroes cuando voy a hacer pruebas en los PvP. Vamos a esperar un poco más entonces. Bien, y mientras pasaba el tiempo, acá aprovechamos de saludar a nuestros compañeros, a nuestros fieles suscriptores. Me estaba ahí yo charlando un ratito con ellos y vamos a hacer la última etapa, vamos a abrir la última tarjeta de cortesía. Gente, este es un evento que ayuda muchísimo al jugador free. No es el gran evento, hey, pero ayuda, es tremendamente sencillo y los premios que te pueden tocar son buenos. Es cosa de ir juntando un recurso y otro recurso. Ah, yo llevo años jugando a Cast Clash y hay eventos que valen mucho más la pena unos que otros. Esto es un evento de nivel medio, sencillo y que en cierta manera igual te puede divertir. Así que te recomiendo, hazlo o eso. Dracat me han violado. Voy a ir por la revancha. Te invito a que hagas el evento. El evento es muy sencillo y te insisto que los premios que te puedes ganar lo valen. De verdad lo vale, no son premios penquitas, no es como la típica bolsita de insignia que nos ganábamos. ¿Lo recuerdan? Que todo era una bolsita de insignia. Ok, ahí está el otro premio, lo vamos a reclamar doble. Y fue un evento sencillo, fue un video sencillo, tarjeta de cortesía. Otro evento, aprovechemos los recursos. No está de más, todo ayuda a tener un gran ambiente. Saludo a la gente que me estuvo ahí acompañando en la comunidad, tanto hablando por el chat general que por privado. Bien, gente, ya saben, nos veremos en un nuevo y espero que sea emocionante vídeo, como digo siempre, acá con su gran amigo, porque yo soy su amigo en Soy de Gamer.